Hola, ¿cómo están? Pues ya estamos en el Pro Bowl 2169 y en el anterior pues nadie le atinó y todavía ahorita pronósticos no han dado cuánto va a ser la bolsa, pero va a ser más de 12 millones y medio. Pero bueno, pues vamos a ver cómo nos va esta semana con este Pro Bowl y con la revancha del 2169. Y pues vamos a empezar. Bueno, en el casillero número 1 es la Liga de Expansión, Correcaminos contra Zacatecas. Correcaminos, 12 puntos, 11 goles. Zacatecas, 14 puntos, 6 goles. Aquí se van a ir con un empate en la casa de Correcaminos. Casillero 2, Liga de Expansión, Pumas Tabasco contra Rayados. Pumas, 15 goles, 15 puntos, 15 goles, Rayados, 19 puntos, 13 goles. En este caso, Pumas se va a llevar la victoria, Pumas Tabasco, en su casa. Casillero 3, Liga de Expansión, Sinaloa contra Morelia. Sinaloa, 5 puntos, 8 goles, Morelia, 15 puntos, 12 goles. En este caso, el casillero número 3, Morelia va a ir de visita y va a ganar. Casillero 4, la Liga Femenil Mexicana, Querétaro contra Pumas. Querétaro 10 puntos, 6 goles, Pumas 10 puntos, 14 goles. En este caso, Pumas Femenil va a ir y va a ganar. Como ahí estamos marcando. Seguimos, número 5, casillero 5, Liga Femenil, Monterrey contra Tigres. Monterrey, ahora sí que es el número 1. Monterrey 28 puntos, 30 goles. Tigres 18 puntos, 22 goles. En este caso, vamos a poner en el 5 que empatan, ya que pues va a ser el clásico del norte y no creo que las Tigres se dejen ganar. Casillero 6, igual Liga Femenil. Santos contra Atlas. Santos 9 puntos, 10 goles. Atlas 13 puntos, 15 goles. En este caso, las jugadoras de Santos se van a llevar la victoria. Seguimos. Casillero número 7. La clasificación de la Euro 2024. Irlanda del Norte contra Finlandia. O sea, apenas están empezando. Y de Irlanda a Finlandia, pues nos vamos con Irlanda del Norte. Casillero 8, igual la Euro 2024, calificación Eslovaquia contra Bosnia. Y en este caso nos vamos a ir con los eslovacos en casa. Casillero 9, nos vamos a Colombia, Deportivo Cali contra América de Cali. Así que creo que es un clásico. No conozco mucho del fútbol colombiano. Pero bueno, Deportivo Cali, 7 puntos, 6 goles, América de Cali 16 puntos, 13 goles. En este caso, Deportivo Cali en su casa se va a llevar la victoria. 10, casillero 10, nos quedamos en Colombia, Santa Fe contra Millonarios. Santa Fe 10 puntos, 9 goles, Millonarios 11 puntos, 9 goles. En este caso, en Santa Fe va a haber un empate. Seguimos. Nos vamos al casillero 11, la MLS, Columbus contra Atlanta. Columbus 4.5 goles, Atlanta 10 puntos, 11 goles. Atlanta va a ir y va a ganar de visita. Casillero 12, la MLS, nos quedamos en Estados Unidos. Houston contra New York City. Houston 3 puntos, 3 goles, New York 7.5 goles. En este caso, en la casa de Houston, van a ganar los locales. Nos vamos al casillero 13. Igual nos quedamos en Estados Unidos. Kansas City contra Seattle. Kansas City 2 puntos, 1 gol. Nada más tienen un gol. Seattle 7.6 goles. En este caso, Seattle va a ir y va a ganar de visita. Nos vamos al último casillero normal, el 14º. Es la segunda división de España. Ponferradina contra Mirandés. Ponferradina 33 puntos, 27 goles. Mirandés 40 puntos, 38 goles. Y Ponferradina se lleva el triunfo de local. Nos vamos con la revancha.
número uno de la CONCACAF, de la National League, México contra Jamaica. En este caso, México en el grupo va en segundo lugar. Jamaica va en primero, pero no creo que México tenga problemas y de local. Así que México va a ganar. Casillo 2 de la revancha, Liga MX, Mazatlán contra León. Partido que es este de los rezagados, así que los que no se pudo jugar en la primera jornada. Mazatlán 4 puntos, 13 goles. León 21 puntos, 16 goles. En este caso no creo que León tenga problemas en ir a Mazatlán. Casillo 3 de la revancha, la Euro 2024, la calificación España contra Noruega. Pues no creo que los españoles tengan problemas y más de locales. Casillo 4, vámonos a Colombia, Unión Magdalena contra Junior. Unión Magdalena 8.5 goles, Junior 7.5 goles. En este caso en la casa de la Magdalena, un empate. Casillero 5, vámonos a la MLS, Portland contra Galaxy. Portland 3.5 goles, Galaxy 2.2 goles. En este caso Portland va a ganar. Casillero 6 de la revancha, Nashville contra Cincinnati, igual a MLS. Nashville 7.4 goles, Cincinnati, perdón, 8.6 goles. En este caso en la casa de Nashville, un empate. Y último casillero, el séptimo, segunda división de España, Zaragoza contra Albacete. Zaragoza 39 puntos, 27 goles, Albacete 51 puntos, 40 goles. En este caso, un empate en la casa del Zaragoza. Y bueno, ahí está nuestra quiniela. Ahora sí que pues vamos a ver cómo nos va, vamos a divertirnos. Y pues vamos a ver de esos más de 12 millones y medio cuánto nos toca. Y ya saben, la cosa es divertirnos y pues llevarnos un dinerito extra. Y también agradecerles a los suscriptores. Ya contamos con 429. Ya esperemos que este año lleguemos a 1000. Y recuerden que tenemos dos proyectos ahí en puerta. Las becas educativas para motivar a los alumnos. Mediante un examen que les voy a realizar, si lo pasan automáticamente tienen la beca. Y el segundo proyecto que tenemos a la mano es una casa hogar para rescatar gatitos y perritos de la calle, para que tengan un lugar donde vivir, un lugar donde están tranquilos, un lugar donde puedan estar a gusto, que no tengan problemas de nada y que sea de ellos. Así que tengan su comidita, su camita, su casita y todo tranquilos. Esos son los proyectos que tenemos. Y también otra cosa muy importante, bueno, en abril, del 2 al 7 de abril, va a haber un mundial de hockey sobre hielo aquí en la Ciudad de México. Y pues ojalá puedan ir, va a ser en la pista de hielo de San Jerónimo. La selección mayor femenil va a enfrentarse contra España, China Taipei, Islandia y Latvia. Ahora sí que pues vamos a acompañar a nuestra selección mayor del 2 al 7 de abril en la pista de San Jerónimo. Y pues que suban a la siguiente categoría nuestras seleccionadas de la mayor. Y pues ahora sí que si tienen chance de ir a apoyar, ahí vamos a estar haciendo entrevistas con las seleccionadas. Pues vamos a apoyar a nuestra selección ahora sí que en un juego de hockey sobre hielo. Así que sí existe eso en México. Y pues vamos a acompañar a nuestra selección mayor de la femenil. Y les digo, pues ahí vamos a estar mínimo unos 3 partidos. Vamos a estar en el primero, que es en domingo. Y pues apoyar a la selección y pues a conocer un poco más de este deporte que sí se practica en México. Nada más que no hay mucha promoción. Y pues bueno, esas son las cosas que les quería comentar. Y otra vez muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por su suscripción, que nos está haciendo cada vez que lleguemos más a estos proyectos que tenemos, estos dos proyectos. Y pues ya saben, la invitación también al torneo de hockey sobre hielo. Y pues un saludo a todos los suscriptores, muchas gracias por ver el video, muchas gracias por darle like, muchas gracias por su suscripción. Así que no, yo nada más hago los videos, ustedes son los que nos apoyan mucho. Y pues ahí también tenemos las páginas
de equipos de fútbol europeo.com y Mania Interwatch para que vean los productos que tenemos a la venta. Y bueno, pues ahí está toda la información. Y pues más que nada, un saludo a todos y cada uno de los suscriptores, que gracias a ustedes este canal está creciendo, pues no poco a poco, ya está creciendo más y más y más cada semana. Y muchas gracias a cada uno de ustedes, también a las bandas de heavy metal, de punk, a mis amigos que también nos están apoyando. Si gustan ver los videos de las tocadas que he ido a ver, también, ¿no? Así que hay nuestros compañeros de punk, de heavy metal, de gore, también nos están apoyando en estos dos proyectos que tenemos. Y bueno, pues ya nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos, nos vemos hasta el próximo video. Adiós.